las hordas orcas yacen vencidas, mientras los triunfantes ejércitos de la Alianza vigilan el malvado portal que trajo a los orcos a Azeroth. Invocando los poderes arcanos del archimago Khadgar, la furia de la tierra y los cielos se lanzó sobre el portal oscuro para destruirlo de una vez por todas. A medida que la cegadora luz se desvanecía, un fantasmal resplandor cayó sobre Black Morass, porque aunque el portal fue destruido, la grieta que unía aquellos mundos seguía existiendo. Lord Khadgar, guardián eterno y amo de la ciudadela mística de Nethergard, ha sentido un oscuro poder reuniéndose alrededor de los restos de la grieta que yace en Black Morass. Cree inminente una nueva invasión orca, y ha urgido a la Alianza a actuar. La guardabosques elfa, Aleria, y una pequeña partida de sus guardias de élite han sido enviados como escolta para que pueda reunir refuerzos que ayuden a enfrentar esta amenaza. Tus viajes hacia el castillo de Nuevo Stormwind te conducirán a través de los senderos del paladín llamado Turalyon y un capitán mercenario conocido como Danar. Consigue su ayuda durante tu viaje, porque su liderazgo podría ser necesario para la Alianza en los oscuros días que se avecinan. Fuerte contingente de orcos ha reconstruido el portal oscuro y asedia la ciudadela de Nethergard. La Horda aún mantiene el control sobre los poderosos dragones alados de Azeroth. Una facción de estas criaturas, al parecer ansiosas por saborear el gusto de la batalla, se ha aliado voluntariamente con los orcos bajo el liderazgo de un gran dragón negro, conocido solamente como Deathwing. Se ha pedido a Danath que levante un ejército en Nuevo Stormwind para ayudar a las asediadas fuerzas de Nethergard y hacer retroceder a la Horda hacia el portal. Debes dirigir las fuerzas de Azeroth en un intento de romper la vanguardia de la Horda invasora, porque como su asalto no sea detenido, obtendrán el dominio de Black Morass. Habiendo roto el impulso de la ofensiva de la Horda en Nethergard, ha llegado el momento de realizar un decisivo contraataque. El alto mando está de acuerdo en que un fuerte asalto a la fortaleza que los orcos han erigido cerca del portal oscuro bien podría terminar con el conflicto antes de que comience a tomar un cariz más preocupante. El archimago Khadgar cree que las hordas orcas no están aquí en busca de una simple conquista. Cree que si el portal puede ser capturado y no destruido, podrá descubrir el propósito de la actual invasión de la Horda en Azeroth.
exploradores elfos traen escalofriantes noticias de Azeroth. Una concentración de sombras anunció la llegada del poderoso Samanor con Ertul y su guardia de caballeros de la muerte a la biblioteca real de Nuevo Stormwind. Dando rienda suelta a su magia negra, asesinaron a todo el que se opuso a ellos y desaparecieron en la noche con su preciado premio, el libro de Medivh. Esto confirma lo que Khadgar concluyó tras la batalla de Nethergar. Está convencido de que la Horda intenta aprender cómo el gran hechicero abrió la grieta entre nuestro mundo y el de la Horda, mencionado en el libro de Medivh solamente como Draenor. Con incontables dominios que saquear, la Horda se convertiría en un poder irrefrenable. El alto mando cree que nuestro único recurso es aventurarnos a través del portal, tanto para reclamar el libro de Medivh como para asegurarnos de que la Horda no vuelva a amenazar jamás a Azeroth. ¡Nos están atacando! Habiendo fortificado tu posición en la península de Hellfire, donde el portal está ubicado, ha llegado el momento de establecer una flota para atacar a los clanes cercanos. Los astilleros orcos de Zedkur están próximos, y para que nuestros planes progresen, debes destruirlos así como a las naves que encuentres en ellos. Aunque la Horda ha quedado momentáneamente anonadada por la ferocidad de tu ataque, nuestra presencia aquí ha provocado una furia inusitada entre los clanes. No podrás mantener este pulso contra su gran número de ejércitos durante mucho tiempo, así que tus ataques han de ser arriesgados y astutos. Kurdran, jinete grifo de Northeron, ha regresado de su patrulla con noticias vitales. Ha localizado la fortaleza secreta de Auchindun y las murallas que protegen al clan Bleeding Hollow. Los guardabosques de Aleria también informan que han visto una inmensa fuerza moviéndose hacia el norte y sospechan que estas tropas preparan otro ataque contra Azeroth. Aunque el ejército orco es demasiado grande para que luches solo, quizá puedas dirigir un ataque por sorpresa contra Auchindun. Si tu incursión tiene éxito, obligarías a su ejército a retirarse, o a que te corten el paso y te destruyan. Ataca la fortaleza de Auchindun y retírate antes de que sus fuerzas puedan cargar contra ti. Thank you.
Los poderes arcanos que rodean las llameantes ruinas de Auchindún han hecho urgente la presencia de Khadgar en las oscuras tierras de los orcos. La destrucción del clan Bleeding Hollow tuvo un alto precio, ya que tanto Kurdran como su montura, Skyri, fueron capturados por la Horda. Con el examen de los restos de la gran fortaleza, el archimago no solo ha descubierto la localización del libro de medir, sino que es necesario otro artefacto para que los planes de Nerthul fructifiquen: el cráneo de Gul'dan. Khadgar cree que sería posible destruir el portal y sellar la grieta creada por Medivh de forma permanente si pudiera hacerse con estos artefactos. Una gran isla montañosa yace al noreste, y en su punto más alto habita el dragón negro de Kui. El cráneo de Gul'dan está en su guarida. Aledia y Khadgar han consentido en ayudarte a robar el cráneo y, si es posible, destruir al gran dragón. Se rumorea que algunas tribus orcas viven en esta isla y que ofrecen cautivos de la gran guerra como sacrificio a Deathwing. Si puedes rescatarles, quizá ellos conozcan alguna debilidad de la criatura. La búsqueda de los artefactos necesarios para sellar la grieta ha proporcionado a la Horda el tiempo necesario para preparar un ataque contra nosotros. Una gran armada orca amenaza las costas que has capturado y los ejércitos de la Alianza han sufrido una fuerte presión en muchos frentes. Nuestra única posibilidad de victoria está en la obtención del libro de Medivh. Todo conocimiento del portal está en mantener a Nerthul y su orden de caballeros de la muerte en la fortaleza de Shadowmoon. Debes caer sobre los campamentos que guardan la costa de sus tierras para que nuestras fuerzas puedan tratar de aislar y destruir su santuario maldito. Espirales de Shadowmoon suben hacia el cielo como hojas de obsidiana que quisieran rasgar los hostiles cielos ambarinos que las albergan. El corrupto corazón del poderoso Samán está a nuestro alcance. Realiza tu ataque y la maldad de Nerthul y su orden de caballeros de la muerte desaparecerán para siempre de la faz de Draen. Destruyendo esta oscura fortaleza y reclamando el libro de Medivh, Khadgar podrá cerrar la grieta y Azeroth se librará de las hordas orcas para siempre. Thank you.
A vuestro inmediato auxilio. Sí, milord. Aunque la fortaleza de Nerthul ha sido destruida para siempre y los caballeros de la muerte se han dispersado, no se ha encontrado ni al Samán ni el libro de medir. Mientras Khadgar y Turalyon utilizan su magia para registrar las ruinas en busca de alguna pista del místico volumen, una máquina voladora noma desciende portando noticias de la península de Hellfire y el portal. Una multitud de orcos asedia las fortificaciones de Hellfire. Aunque los atacantes no están bien pertrechados, su gran número puede suponer la caída de nuestras fuerzas. Debes tomar el mando de los ejércitos de la Alianza en Hellfire y romper el asedio antes de que nuestras tropas sean empujadas a retroceder a través del portal oscuro. Debemos aguantar su carga lo bastante como para que el libro de medir sea recuperado y la grieta sellada para siempre. ¡Atacan nuestra ciudad! A vuestro servicio, por el rey. ¡Señor! ¡Atacan nuestra ciudad! ¡Atacan nuestra ciudad! ¡Hola, señor! ¿Qué quieres? ¡Atacan nuestra ciudad! Has demostrado tu fortaleza en la batalla, pero nadie puede ofrecer resistencia a la potencia combinada de la Horda. Nosotros, el clan de Lothian Skull, deseamos obtener ventaja de la confusión de esta guerra. Con la ayuda de tus guerreros más fuertes, nuestro clan puede conseguir el dominio sobre los clanes del norte de Draenor. No te sorprendas, humano. Solo los más fuertes sobreviven en la Horda. Debes asegurar los pasos que atraviesan las montañas de Bladech y destruir el fuerte del clan Thunderlord que habita allí. Te proporcionaremos guerreros y suministros procedentes de nuestras aldeas. A cambio, te entregaremos el libro de medir que robamos del fuerte de Nerthul antes de que tus ejércitos pudieran destruirlo. Khadgar ha descubierto que aunque el libro de medir le fue robado a Nerthul, el viejo Samán ha aprendido lo suficiente de sus secretos como para poder conjurar su hechizo más oscuro. Sobre los cielos rojo sangre de Draenor aparecen inmensas grietas dimensionales, restallando con la energía cósmica del torbellino del vacío. Los exploradores de Aleria informan que Nerthul y sus seguidores escaparon a través de la más grande de las nuevas grietas cuando Draenor sintió el primero de sus estertores mortales. Las tremendas energías que emiten las grietas convergentes han desgajado el tejido de la realidad en Draenor, provocando terribles terremotos y monstruosos tsunamis sobre sus costas. A menos que el portal oscuro se cierre en ambos mundos, Azeroth será víctima de un enorme latigazo de energía resultante del catastrófico desmembramiento de Draenor. Utilizando los poderes combinados del cráneo de Gul'dan y el libro de Medivh, debes llevar a Khadgar al portal oscuro y sellar para siempre la grieta entre Azeroth y el mundo condenado de Draenor.
aguardando órdenes. Sí, sigue, sí, milord. Vengo para servir. Vengo para servir. Vuestra esencia en marcha. Mientras las llamas mueren y se convierten en ascuas, y las energías arcanas que una vez vincularon ambos mundos se dispersan lentamente, el portal oscuro se deshace en polvo a medida que sus poderes decrecen y se disuelven. La finalidad de lo que aquí se ha hecho se hace manifiesta. El momento se rompe con las fieras erupciones de los volcanes, mientras la tierra se sacude bajo tus pies. El mundo de Draenor se muere. Khadgar avanza hacia las grietas restantes creadas por Ner'thul y te combina a seguirle. Los guerreros de Azeroth que se encuentran bajo tu mando contemplan la grieta con incertidumbre, pero quedarse sería un suicidio. Sabiendo que su amado Azeroth está libre de daño alguno, reúnen sus armas y a sus compañeros heridos y te siguen hacia el agitado y desconocido torbellino del vacío.